mi prueba es entrenarlos mi ideal. ¡Atrápalos ya! ¡Atrápalos! Pues continuamos aquí con nuestra road trip de Pokémon en la Ciudad de México. Y atrás de mí se encuentra Diana. No esa Diana, sino la Diana Cazadora, como lo pueden ver. Y aquí en la aplicación nos está mostrando que efectivamente la fuente de la Diana Cazadora es un gimnasio. Y hace ratito estaba un Snorlax, combatieron a ese Pokémon. Y ahora hay un Scyther de 1600 puntos de combate. Entonces vamos a seguir recorriendo toda la zona, no ha aparecido ningún Pokémon. También hace rato había dos paradas con cebo en todo lo que era el paseo de la Reforma. Pero vamos ahora a recorrer todo esto, vamos ahora hacia el bosque de Chapultepec, a recorrer el castillo, el zoológico y demás, a ver qué Pokémon, qué parada y qué gimnasio nos encontramos. Así que acompáñenos. Seguimos con nuestro road trip aquí en la Ciudad de México hablando sobre Pokémon GO. Ya estuve aquí siguiendo la ruta del mapa. Hace ratito me encontré un Geodude y hace no mucho un Rowlet aquí exactamente enfrente de lo que ven atrás, que parece una suavicrema, pero no es una suavicrema, es la Estela de Luz. Aquí me lo está marcando. La Estela de Luz es un gimnasio. Ahorita hay un Golem de 1077 puntos de combate. Y un Vaporeon que es el que está liderando. Y miren nada más, me acaba de aparecer un macho aquí exactamente enfrente. Vamos a seguir recorriendo, ahorita vamos hacia el bosque de Chapultepec, lo que es el castillo, el zoológico y demás. Vamos a ver qué paradas, qué gimnasios y sobre todo qué Pokémon nos encontramos. Y bueno, aquí también en la Ciudad de México nos podemos encontrar con las referencias a nuestro hermoso estado de Veracruz. Estamos a punto de entrar aquí al castillo de Chapultepec, hogar de nuestro Suicide Squad mexicano. Que si saben de historia, saben de quién hablo. Así que vamos a entrar y vamos a ver qué Pokémon nos encontramos. Seguimos con nuestra road trip de Pokémon en la Ciudad de México y nos encontramos en el lago de Chapultepec, como pueden ver, y a mis espaldas tengo la fuente del lago, que aquí como lo muestra es una Poképarada. También tenemos como Poképarada el restaurante del lago que está aquí de este lado, y también junto está el edificio griego que también es una Poképarada. Son las tres Poképaradas que están aquí prácticamente en el lago de Chapultepec. Entonces vamos a recorrer a ver qué encontramos en estas paradas. Chavos, estamos aquí en el lago de Chapultepec, estamos aquí exactamente junto a la fuente del lago. Venimos a atrapar la Poképarada, bueno, a activar la Poképarada, que es el término correcto. Como pueden ver, estamos aquí en una lanchita, ya tuvimos unos ligeros percances, pero salimos adelante. Que no se diga que en Energy Media México no hacemos lo necesario por sacar adelante nuestros videoblogs y nuestros especiales. Así que vamos a seguir recorriendo aquí y pues a tratar de salir del lago, va a ser todo una odisea eso, pero a seguir cubriendo este especial de Pokémon GO en la Ciudad de México. Tengo que
que serás siempre el mejor, mejor que nadie más. Atraparlos mi prueba es, ganarlos mi ideal. Yo viajaré de aquí allá, buscando hasta el fin. Oh Pokémon, yo entenderé tu poder interior. Pokémon, lo que atraso es lo que yo. Nuestro destino así es. Pokémon, gran amigo es, y un mundo por salvar. Sé que no soy hombre de plegarias, pero si estás arriba, ¡salmado Superman! Será, te enseñaré y tú también, Pokémon. Atrápalo ya, Pokémon. Seguimos aquí en el lago de Chapultepec, como pueden ver, ya después de unos pequeños problemas con la red, pudimos accesar de nuevo a la aplicación. Y ahora tenemos aquí en la parte de atrás una pokeparada, es este restaurante que está aquí atrás, nada más lo llaman la Casa Blanca de Chapultepec, y junto está el edificio griego, entonces vamos a recorrerlo. Hay pokémones interesantes aquí, así que vamos a ver si los encontramos y claro, que los capturemos. Seguimos aquí en el lago de Chapultepec y como pueden ver, aquí hay varias personas que están jugando la aplicación de Pokémon GO. Entonces vamos a ver qué onda, así que vénganse. Amigo, ¿qué tal? ¿Jugando Pokémon GO? Claro. ¿Ya qué tiempo tienes tú con la aplicación? Con la aplicación llevo aproximadamente como 3 semanas, más o menos. ¿Ya cuántos Pokémon llevas capturados y qué nivel eres? Soy nivel 21 y tengo un total de actualmente 166 Pokémones. ¿Qué equipo eres? Azul. Bueno. Bueno, por lo menos no es equipo instinto, así que... Pues seguimos aquí en el lago de Chapultepec, viendo a los jugadores de Pokémon GO. Amiga, coméntanos, ¿cuánto tiempo tienes con la aplicación? Desde que salió. ¿Cuántos Pokémon tienes y qué nivel eres? Soy nivel 19 y tengo 137. ¿Qué equipo eres? Amarillo. Mira, la primera que nos toca del equipo instinto, ¿eh? ¿Qué sientes saber que tu equipo es el más buleado de todo Pokémon GO? No sé, creo que me equivoqué. Pues seguimos aquí en el lago de Chapultepec con los jugadores de Pokémon GO. A ver, coméntanos, ¿ya qué tiempo tienes tú con la aplicación? Un mes más o menos. Ya, igual, prácticamente desde que salió la aplicación. Ahora, coméntanos, ¿cuántos Pokémon tienes y qué nivel eres? Soy nivel 9 y tengo 73 Pokémones. ¿Qué equipo eres? Azul. Mira, otro equipo sabiduría. Pues aquí en mis espaldas tenemos el castillo de Chapultepec y aquí como podemos ver tenemos varias paradas, que la principal es la primera guarda que está prácticamente a mis espaldas y de ahí varias paradas adentro ya del castillo. Si quieren venir a cazar Pokémon aquí de lunes a sábado la entrada está en 65 pesos y ya de ahí los días domingo es gratis, niños menores de 13 años no pagan, así que si quieren venir a cazar Pokémon ya saben. Pues seguimos aquí en Chapultepec y me encuentro exactamente a una de las laterales del castillo y como pueden ver aquí a mis espaldas está la placa de donde cayó Juan Escutia. Como ustedes saben, pues él se aventó con la bandera y cayó exactamente aquí y aquí me lo marca como una pokeparada.
Pues esto fue todo nuestro recorrido aquí en Chapultepec. Ya encontramos varias paradas y también ya les informamos de cuáles son los costos si quieren entrar, obviamente, al castillo. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentras como NRG Media MX, tanto en Facebook como en YouTube. ¡Hasta la próxima!